buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, señores, donde quiera que te encuentres. Aquí una vez más venimos a una aventura a Buenavista Park, Bakersfield, con el amigo El Chapo. Acá tenemos el propietario del canal. ¿Cómo estamos, amigo Guanaco? Aquí, felices y contentos. ¿Estás Thanks. En esta tarde venimos, señores, a grabar un video más acá de este bonito lago, un nuevo lago en Bakersfield, California. Espero que les guste. Vamos a ver qué capturas tenemos. Venimos a los bagres, más que todo. Y hay muchas crappies también, y bluegills, y bass. En esta tarde vamos a ver qué cae, qué capturas tiene aquí el compa El Chapo y el Guanaco Solitario, el servidor. Y pues esperemos que tengamos buenas capturas. Y lo estamos viendo más adelantito, señores. Bueno, raza, aquí vamos ya rumbo al lugar donde conozco, donde vamos a hacer este bonito video esta tarde. Esperemos que hayan buenas capturas para que ustedes tengan mucho de qué apreciar este bonito video. Y aquí tenemos al compa Chapo, aquí venimos, que va a los sobre bagrecitos. El volante, miren. Venimos a este nuevo lugar, amigos, a conocer y a mirar qué capturas tenemos para podérselas mostrar hoy en este día. Esperemos si les gusta este video. Bueno, señores, ahí como ya oyeron al propietario de este canal, El Chapo. Pescando con El Chapo es el nombre correcto. Para las personas que no están suscritas, que pasen a ver el contenido. Y a la vez, señores, dejen su like y sus comentarios. Dale recto, dale. Ahí está. Ahí viene El Chapo, señores, con la siguiente captura. Que la primera vez no pudimos grabar el primer bagrecito, pero ahí viene con la segunda captura ya. Y ahorita les vamos a mostrar ahí el Chapo Guzmán. Miren, señores, miren su segunda captura, segundo chapulín. Hermoso bagrecito. Ahora sí tienes que hacer la dedicación, que no salió. Este bagrecito va dedicado para mi amigo el niño perdido, Ángel Mojica. Ángel Mojica, mira, te dedico este bagrecito, amigo. Suerte y saludos. Espero que te encuentres bien. Es todo, viejo. A ver, les va la foto, la portada. Pues ahí, como pueden ver, señores, miren. Ahí tienen al El Chapo pescando con El Chapo. Miren, ahí tienen la primera captura, nomás que. Pues no salió la grabación bien porque no me fijé que no le había puchado. Y pensé que estaba grabando ahí el camarada, pero ahí tiene su segundo bagrecito de esta tarde. Y esperemos que salgan más, señores, todavía. Apenas comienza. A ver, muéstraselos ahí, Chapo. Miren, señores, ahí están los dos bagrecitos. Estos bagres no crecen mucho porque parecen chapulines, así le llaman el bagre chapulín. Pero para el caldo son los mejorcitos, señores. Ahí sí, ahí estamos. Y duele, sí, ya me está doliendo. Muérdetelo. Omeya te lo dijo Ruri. Pero es que es mejor agarrarlo como con la toalla, ¿no? Sí. Bueno, mi gente, aquí ya traemos la tercera captura de Pescando con El Chapo. El Chapo. Miren nomás qué chulada de captura trae el viejón. Está grande, ¿eh? Ese está más grande, Chapo. Mira. Mira qué bonito está. Chulada, viejo. ¡Felicidades! Mira. Este va dedicado para mi amigo el manguero, que no pudo venir hoy. Miren nomás qué chulada de chapulín. Manguero. Mira, espérate, esta portada va a quedar perroncísima. Amigos, ahí viene la primera captura de mi amigo el Guanaco. Ya se activó con un hermoso bagre. Chapulincito, mira, Maico. Ya sacó su primer chapulín, el amigo Guanaco. Este se lo vamos a dedicar ahí a... al camarada ahí, Ángel. Ángel Mojica, mira, una dedicación más por esta tarde para ti. Y gracias por
acompañarlos en nuestras aventuras. Y aquí hay uno más para ti, camarada Ángel. Mira, un bolito bagrecito, marca Chapulín. Bueno, señores, ahí tenemos al pescando con el Chapo. Ya trae que la cuarta captura, viejo. La cuarta captura ya, amigo guanaco. Es para que vean ahí, señores. A eso venimos aquí a estos laguitos, va, Maico. Así es, agarrar unos bagrecitos. Para que vea la raza que están activando. Que están activándose. Y aquí no hay egoísmo, aquí no hay pleito, aquí no hay nada, viejo. Aquí pura diversión y al parecer está bonito, ¿eh? Un poquito más grande este, amigo guanaco. Es todo, viejo, jálelo y peléelo bonito, cánselo. Que salga esa chulada de animal, viejo. Qué obole. Un pescadito más original ahí. Mire, entre más tarde, más grande van, viejo. Y que salga, ¿verdad? Qué obo. No, que no. Ya van creciendo un poquito más grandes. Aquí va la portada, viejón, otra vez. Y ahí para que vean, vea. Esta está chulada, Sí, este ya está un poquito más grandecito que los demás. Nomás cuidado con la espinada porque están medio... Medio bravos. Medio bravos los carajos. Qué obo. ¿Ya cuántos van en la ensarta, Maico? 4 y con este 5 era. Mira nomás. Es todo, Chapo. Ya se armó. Aquí viene otra captura, amigo. Estamos tratando de pescar las blue jeans y no nos dimos cuenta que ya teníamos otro bagre aquí, pues. Ya había picado y está aquí ensartado en la caña. Está un poco grandecito como el otro. Amigos, el número 5 de hoy. Buenas capturas, Maico. Bueno, raza, este video ya se da por concluido esta tarde. Las capturas fueron 6 bagres y 4 bluegills. Como pueden observarlas ahí ustedes, ya es tarde. Miren, mira, Maico. Así es, nos tocó una buena pesca hoy, guanaco. La verdad, pues. Felicidades para Pescando con el Chapo. Gracias, y pues, guanaco. Miren, señores, aquí, este va a ser el segundo video de mi compa, activado aquí también al puro 120 y va para adelante, va, viejo. Así es, guanaco, primeramente. Con Dios. Esas bonitas bluegill, miren, señores, miren nomás qué calidad, miren. Qué sopón, Maico. Así es, guanaco, y de aquí puro para adelante. Es todo, papá. Felicidades y... Gracias, guanaco. Ahí estamos con todo. Ahora tomo una fotito ahí para la portadita.